En la parte que vamos a tener hoy, número 70 de Preparando Gobierno Mundial, vamos a seguir con reseteo, pero también, en el mismo apartado, con apostasía omega. Vimos en la conferencia anterior estos pasos tan ecuménicos que se están dando entre Iglesia Adventista y Vaticano. Pues hoy vamos a ver aún más. Y quizás hoy no parecerá que vaya de reseteo. Pero en la próxima conferencia y en la siguiente ya iréis viendo cómo realmente todo va enlazando. Una vez más, hoy vamos a hacer un recordatorio de algo que aconteció hace dos años y el año anterior, que tiene que ver con el señor que tenéis a mi espalda, sí, con el Papa, vale, pero hay alguien más, un señor llamado Diop. Y lo vimos ayer, pues hoy vamos a ver más aún de él. Y el próximo día veremos más sobre algunas otras personas que también están implicadas exactamente en lo mismo. Y desde luego, ya va siendo hora que denunciamos las cosas tal como son y por su nombre. Vamos a empezar. La imagen que veis en portada es algo que se produjo hace ya un tiempo. Desde luego, esto hubiese sido inaudito en los tiempos de Ellen White. Los pioneros adventistas, si hubiesen visto esta escena, se si hubiesen quedado patidifusos. Pero lo peor es que alguien sí que vio este tipo de escenas y fue la propia profetisa del Señor, la propia Ellen White la que describió lo que iría aconteciendo con la Iglesia Adventista a fin de los tiempos, cómo entraría en apostasía, la apostasía omega, la última. Recordemos que hubo una inicial con el doctor Kellogg, pero ella dijo que habría otra que sería muchísimo más dura, muchísimo más fuerte. Y desde luego cuando veis la descripción que hace de la misma, es lo que estamos viendo ahora, pero aún más. Vamos sin más, precisamente a por esto. Os decía, vamos a hacer un poco de memoria. Esto era del año 2018. Alpentistas, jesuitas y evangélicos trabajan hacia una coexistencia pacífica entre religiones. Que bien suena, ¿verdad? Y ya sabéis que estuvimos presentando lo que aconteció precisamente en este foro interreligioso del G20 en Buenos Aires, Argentina, con un pastor adventista que también fue allí invitado, denunció lo que allí se estaba haciendo y tristemente la iglesia ha seguido como si nada. Pero esto ya veis, era el 2018 y claro, qué bonito suena, todos trabajando pacíficamente, coexistiendo. Y sin ningún problema, claro que es maravilloso, ¿verdad? Si hubiese respeto entre unos y otros, sería fantástico. Pero el problema es que ya sabemos dónde, a, por qué se hace esto. Por desgracia, parece ser que los propios adventistas lo han olvidado. El ecumenismo es la trampa perfecta de Satanás, ejercida a través del poder romano para conquistar el mundo y aquí tenéis precisamente a galun diop cuando estaba en ese foro interreligioso. pero esto es ya un año después, 2019. informe del vaticano, católicos, evangélicos y adventistas se reúnen para promover la unidad dentro del movimiento ecuménico mundial. y una vez más vemos al señor diop y a otros representantes, entre los cuales también hay evidentemente un obispo católico. es interesante porque Recuerdo años atrás que cuando se hacían reuniones tipo ecuménicas, pero de bajo relieve, no era ir a ver al Papa precisamente, ni este tipo de grandes reuniones ya, sino que se hacían a nivel más local y se fomentaba que así se hiciera incluso. Y se nos decía que mientras no hubiese problemas por el tema religioso, que esto debíamos hacerlo, reunirnos con ellos para que nos conocieran, para que viéramos, vieran que no éramos cosas extrañas y que así nos empezaran a apreciar. Porque ya sabéis que los adventistas dentro del mundo evangélico han sido bastante el cero a la izquierda. Bueno, es más, el cero que molesta, mejor dicho. Y también para el catolicismo, evidentemente. Entonces esto se fue trabajando para intentar minarlo, pulirlo y arreglarlo. Hasta el punto en que... Ya se han roto las normas. Ellen White es cierto, llegó a hablar que se podía cooperar con personas de otras creencias, etcétera, pero también hasta un punto, hasta un límite que no se sobrepasara. Y en, eso, en esos tiempos ella hacía referencia al ejército de salvación de allí, de Estados Unidos, los cuales precisamente trabajaban para la labor de recoger a las personas que estaban en, en degradación por su modo de vida, y los rehacían o eso intentaban a través del Evangelio. Y ella misma fue invitada para enseñarles la reforma pro salud. Y ella accedió, accedió porque estaba dando un mensaje con esto, pero evidentemente no se calló, ella daba el mensaje que tenía que dar. Pero llegó un punto en que la cosa ya se salía y cesó. Bueno, pues la lección no se ha aprendido. Y lo que el lenguaje recomendó que se hiciera se ha llevado a tal extremo que ya habéis visto la foto inicial de un saludo tan cordial con el mismísimo Papa, o sea, la bestia de Apocalipsis. La misma que, no en su persona, en este caso del Papa Francisco, pero sí en sus antecesores, ha sido la que ha ido atacando, destruyendo, matando al pueblo de Dios durante siglos y siglos de historia. Y que ahora, como no pueden hacerlo porque sería un escándalo, lo van preparando para el próximo futuro cuando aparezca la ley dominical. Y mientras están granjeando a todas las religiones, y ya veis incluidos los adventistas. ¿Pero por qué los adventistas ceden en esto? ¿Por voluntad propia? Bueno, algunos sí, evidentemente. Pero también es por la infiltración de los jesuitas. Y han ido trabajando, minando la Iglesia desde dentro y lo han conseguido. Además, con masonería también puesta dentro, pues se ha llegado lo que se ha llegado. Entonces, lo más triste es que el miembro de Iglesia muchas veces aún defiende todo este tipo de encuentros ecuménicos porque creen que es oh, tan bello todo, que así es la gran armonía y no se dan cuenta que es la trampa perfecta, porque así los han instruido. Por desgracia, nadie se le está dando por mirar la historia de la Iglesia Adventista, ni tampoco la historia del cristianismo. Y así está pasando lo que está pasando, que están cayendo en las fauces de Roma y muchos ni se enteran. Pero evidentemente los de arriba lo conocen todo a la perfección. Y por tanto, ¿qué son? Pues títeres de Roma, sin más, evidentemente. Dicho esto.. Mirad también un vídeo que ha aparecido hace ya un par de meses, donde se nos muestra una vez más al señor Diop, en un momento en que se estaba presentando también a una serie de personas de distintas religiones, representantes de las mismas, que tenían una reunión. Y el director de orquesta, para que me entendáis, el maestro de ceremonias, era precisamente Ganún Diop. Y vais a ver en estos minutos que dura el vídeo cómo eh, se autopresenta, pero también cómo presenta a todos los demás y qué llega a decir incluso del trato con ellos. Fijado, él habla también del tema de la creación. Y esto es curioso porque ya tiene un tiempo. Porque vais a ver en las próximas conferencias que van a seguir a esta cómo hay un centro, un centro absoluto para este ecumenismo y tiene que ver con la creación. Pero ya sabéis, ahora cuando hablamos de creación, evidentemente nos hemos de referir a Laudato si la encíclica del Papa. Y esto no ha pasado porque sí, se ha ido trabajando con bastante tiempo. Y ya veréis lo que vamos a presentar al respecto. Pero mientras, bueno, vamos a ver otras otras informaciones que diréis y ahora esto qué tiene que ver. Mirad, Foro Cristiano Mundial. Esta es su web. Ya veis que hay aquí un montón de gente, también todo en plan muy espectacular, tipo de, ya podéis ver, eh, alabanza precisamente no tipo adventista. Y vamos a ver cuando dice quiénes somos, quiénes son. El Foro Cristiano Mundial, FCM, es una notable agrupación de iglesias y organizaciones cristianas mundiales que congrega las principales corrientes del cristianismo. El FCM es un espacio abierto donde todos los cristianos pueden reunirse para cultivar la unidad, fomentando la comprensión y el respeto mutuo, así como abordar juntos los desafíos que les son comunes. Todas las tradiciones de la familia cristiana mundial están presentes dentro del FCM, tales como Africanas instituidas, Anglicana, Católica, Carismáticas, Evangélicas, Ortodoxas, Pentecostales y Protestantes, así como las mega iglesias, las iglesias de inmigrantes y las comunidades contemplativas. ¿Habéis visto que ponga Adventista directamente? No, eh. Bueno, sigamos. Están representadas en el FCM. Muchas de las comuniones y organizaciones cristianas mundiales, incluyendo el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad Cristiana, por tanto, Catolicismo Absoluto, la Fraternidad Mundial Pentecostal, la Alianza Evangélica Mundial y el Consejo Mundial de Iglesias. El FCM surgió en un momento de cambios importantes en el cristianismo mundial, en el que los límites de expansión de la Iglesia se han movido desde el norte global, principalmente protestante y católico de Europa y América del Norte, hacia los países del sur, África, Asia y América Latina, debido al crecimiento de las iglesias pentecostales, evangélicas y carismáticas. Este es también un momento en que el movimiento ecuménico histórico está buscando maneras creativas de ir adelante. El FCM Proporciona espacio para la exploración de expresiones de unidad cristiana, que antes no estaban disponibles debido a un contacto limitado o a heridas del pasado. ¿A qué hace referencia con heridas del pasado? Pues evidentemente, todo el tema que pasó cuando se levantó la Reforma protestante y todas las masacres que hubieron de un lado y después también del otro. El FCM no pretende sustituir lo que se ha logrado a través del trabajo cuidadoso y en oración de las iglesias por medio del diálogo y el discernimiento teológico compartido. Esperamos crecer en la confianza y el respeto mutuos con el fin de ser un espacio realmente abierto donde podamos continuar juntos nuestro camino con Cristo. Qué bonito suena todo, ¿verdad? Bien, mira por dónde aquí tenéis el comité actual del FCM año 2020. Y veis que pone toda una pancarta con los miembros de este foro global cristiano. ¿Y quién veis prácticamente en el centro de la imagen, por detrás? Sí, el señor Diop también. Ah, pero si allí no hablaba de adventistas, hablaba de protestantes, evangélicos, pero adventistas en sí como tales no los nombraba. Pues bien, pues si alguien tiene dudas, que no crea que esto es un montaje fotográfico, aquí ponen todas las personas que intervenían allí, en esta, ya lo veis en este listado: pone iglesia, organización y representado por. Bajamos y después de ver aquí un montón de iglesias, vemos donde hemos marcado el punto en rojo: iglesia adventista del séptimo día, asociación general, por tanto, los que están en la cúpula. Y quién es el representante, fijaos, pone reverendo. Qué curioso que le pongan reverendo. Doctor Ganundiop. Impresionante, también está ahí. No faltan a ninguna cita. Ya veis que están puestos en todos los sitios que tiene que ver con ecumenismo. ¿Les van a predicar allí sobre el mensaje del cuarto ángel? ¿Ellos están allí dando el mensaje de que Cristo vuelve muy pronto, en 2031, y que la bestia es el papado, y que como no reaccionen y salgan de ahí, se los va a comer con patatas a todos? No, evidentemente este no va a ser el mensaje. No, es que lo irán diciendo todo con amor y con amor y con amor, y tocando la lira si conviene. Y así van a convertir a toda esta gente dando el gran testimonio. ¿no? Bueno, pues ir viendo ahora, aquí veis la continuación de los que están allí en este concilio, por llamarlo de algún modo, ir viendo esto, ciclo de oraciones semanales. Sí, se dedican también a hacer esto, ciclo de oraciones semanales de Foro Cristiano Mundial para un año. Y vais a ver que están las 52 semanas que tiene el año. Y mirad cada semana cuál es el punto que tienen. Agradecer la visión del FCM de, un, de tener un espacio abierto donde iglesias cristianas, grupos y líderes puedan buscar juntos la unidad cristiana. Yo me pregunto, ¿se puede trabajar para la unidad cristiana cuando el texto bíblico dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Cuando hay sana doctrina por un lado y cuando no hay sana doctrina por el otro, ¿andaremos juntos en unidad cristiana? Podemos respetarnos porque cada uno al final cree en lo que quiere creer. Pero de ahí andar juntos es una historia totalmente distinta. Porque además ya sabemos lo que va a acontecer. No podemos aparcar la profecía que nos va a venir encima dentro de nada. Porque si hacemos eso, estamos echando la Biblia a la hoguera, despreciando el conocimiento profético que Dios nos ha dado para advertirnos y para ver cómo todo se va cumpliendo. Y mira por dónde, ya sabéis que los que desechan a los profetas están disipados. Bien, mirad, punto número dos de la semana dos, claro. Por las iglesias que sufren persecución. Una vez más, esto es lo que el Papa diría, ecumenismo de la sangre. Porque da igual si eres cristiano de una religión u otra, te matan, te asesinan, te desangran, por tanto, hay persecución sobre cristianos. Y el Papa ha hecho incidencia una vez más en el último discurso sobre esto. Todos juntos, porque da igual, para los demás tú eres cristiano y hasta no saben discernir si eres católico, o eres evangélico o eres lo que sea. Por tanto, hay que estar juntos y unidos también por esto. Semana 3. Por la fraternidad pentecostal mundial y todo su trabajo para promover la misión de Dios. Y ahora imaginaos los adventistas orando para la fraternidad pentecostal mundial y todo su trabajo para promover la misión de Dios. ¿Realmente esto lo encontráis coherente? ¿Aceptan ellos guardar el sábado? ¿Explican ellos la ley de Dios tal como es y la sana doctrina tal como es? ¿No? Entonces, bueno, semana 4, por aquellas personas que en todo el mundo participan en oraciones y discusiones bíblicas entre iglesias a nivel local. Semana 5, por teólogos y eruditos que día a día estudian y disciernen formas de unidad cristiana y entendimiento. O sea, hay que orar también por eso. Semana 6. Por los miembros del comité del FCM en cuanto a su propósito de mantener la visión del FCM acorde con el llamado de Dios. O sea, vas a orar por algo que precisamente no está acorde con la llamada de Dios. Impresionante. Semana 7 por líderes y obreros cristianos que sirven diariamente a nivel de las bases en situaciones de conflicto entre cristianos y comunidades locales. Semana 8. Por la tarea de comisiones, comités y grupos encargados de mantener viva la esperanza de unidad cristiana en sus iglesias y tradiciones. O sea, una vez más, orarás para que haya ecumenismo. Semana 9 por sacerdotes, ministros, pastores, religiosos, obreros laicos, evangelistas de su región que procuran cumplir con el llamado de Dios de predicar, enseñar, compartir en cuidado pastoral y mantener viva la esperanza de unidad cristiana. Una vez más, vamos a lo mismo. Y recordad las palabras del Papa, que el cristianismo tiene que hacer un gran paso y que es necesaria la unidad y el ecumenismo, porque si no... Nadie se toma el cristianismo en serio en el resto del mundo, donde otras religiones predominan. Una vez más, haciendo caso al Papa. Semana número 10. Por la gente y las iglesias de la familia ortodoxa de todo el mundo, por las comunidades fieles y amorosas que se congregan en el nombre y espíritu de Cristo. Pero aquí deberíais orar. ¿Para qué? Para que esta gente conozca la verdad y la acepte. Si no también van a estar perdidos. Semana 11, por aquellos que han perdido la esperanza en que todos seremos uno en el tiempo de Dios. Imaginaos, vamos a ser uno con los que van a perseguirnos. ¿De verdad creéis que eso es, es lógico? ¿Se sustenta por algún sitio? ¿Se puede ser uno con los que se han dedicado a ir contra el pueblo de Dios? Pues mira por dónde es lo que nos dicen se pierde una esperanza de que todos seremos uno. Impresionante. Semana 12. Por un creciente reconocimiento de los cambios que están teniendo lugar a nivel del cristianismo mundial y por una respuesta positiva a los mismos. Semana 13. Por el ministerio del reverendo doctor Larry Miller en su tarea de secretario del Foro Cristiano Mundial. Semana 14. Por la Iglesia en África y su crecimiento en gracia, conocimiento y amor de Dios. Semana 15. Por nuevos líderes ordenados, consagrados y comisionados de las iglesias y comunidades cristianas que estén abiertos al movimiento del espíritu en verdadera unidad. O sea, ¿para qué? Para que se vayan haciendo líderes nuevos que estén para el ecumenismo. Y para eso también hay que orar. Impresionante. Semana 17 por el permanente trabajo del Foro Cristiano Mundial que responda a lo que el espíritu está diciendo a las iglesias. ¿Y qué es lo que el espíritu dice a las iglesias? ¿Qué entienden ellos por esto? Porque esto es una forma de interpretar Apocalipsis un poco extraño, ¿eh? Bueno, sigamos, semana 18, por la tarea del Foro Cristiano de Indonesia, formado después de la reunión de Manado, que bueno, Manado no sé que buscan maneras de testificar de Jesucristo en su nación. Semana 19. Por el Consejo Mundial de Iglesias y su ministerio en favor de la unidad que procura formas de avanzar y apoyar la visión del FCM. Por tanto, eh, mirad, hay que orar por el Consejo Mundial de Iglesias, que son los que apoyan al FCM. Por tanto, más de lo mismo. Y hay que trabajar. ¿De qué modo entonces? Con ellos, claro, porque estás orando y tú tienes que estar con ellos por eso, si no, ¿qué sentido tiene? Y todo esto aprobado por el señor Diop, representante de la Conferencia General de los Adventistas a nivel mundial, por tanto, aceptado por la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día a nivel mundial. Lo quieran los miembros o no, están participando de esto. Sí, sí, tenerlo claro, ¿eh? Si estáis ahí dentro, estáis participando de esto. O sea, vais contra la palabra de Dios que deja claramente escrito lo que va a acontecer en el tiempo final y que no te mezcles con ellos. Mira por dónde, todo por el suelo. Pues vaya adventistas de risa. Semana 20, por las iglesias del continente sudamericano con gratitud por su fidelidad, crecimiento y visión de unidad en respuesta a la oración de Jesús, que seamos uno. Una vez más, cuando Jesús habló en el capítulo 17 de Juan de ser uno, era en la verdad. ¿Cómo vas a ser uno en el error o en la mentira o el engaño? Una vez más, qué forma de malinterpretar los textos. Y eso mismo es lo que dice, dice el Papa. Y mira por dónde esto también se está de acuerdo y se ora por ello. Vaya. Semana 21. Por las megaiglesias de todo el mundo, que sus líderes y miembros se mantengan fieles en sus ministerios según el Evangelio y abiertos a la obra del Espíritu por la unidad. Orar por las megaiglesias. Cuando no deberían existir megaiglesias, deberían haber grupos como mucho de 50 miembros. Pero a la gente le gusta amontonarse como en un estadio, igual. O sea, se va contra la voluntad de Dios y hay que orar para que esos líderes se mantengan fieles. ¿Qué es todo esto? ¿En serio no rechina nada con todo esto? ¿Aún lo estáis apoyando? Bueno, pues nada. Mirad, van a trabajar por la unidad. Todos, todos. Semana 22 por todos aquellos que ministran en el nombre de Cristo en lugares donde hay hambre, pobreza y enfermedad, por los que reconocen la falta de equidad en la distribución de los abundantes recursos de Dios. Y esto tiene que ver con reseteo también, señores, ¿eh? no lo olvidéis, la distribución de los abundantes recursos de Dios en el planeta que está mal distribuido y eso va a ser una de las causas de reseteo. Pues ya veis, también hay que orar por toda esta cuestión. Semana 23, por iglesias que se preocupan por el proselitismo y las tensiones entre comunidades de fe, por un espíritu de amor y gracia y por líderes que ayuden a discernir y resolver la división. Por tanto, si ahora a mí se me planteara algo, yo sería un, un divisor. Sí, ¿eh? porque, claro, voy contra todo esto. Entonces, eh, imposible poder ser uno de esos líderes que ellos pintan, porque claro, es ir contra todo este movimiento. Pero os habéis fijado qué dice: por iglesias que se preocupan por el proselitismo. ¿Y qué dice el Papa? Que no hay que hacer proselitismo. Porque claro, genera tensiones entre comunidades de fe. Si tú predicas la verdad a un musulmán, vas a tener problemas allí. A un budista, exactamente igual. A un católico, igual. A un protestante, igual. Por tanto, te tienes que callar. Y como dice el Papa, tú solo haz el bien y con eso ya predicas. Pues fantástico. Así la gente se va a enterar que Jesús vuelve tan pronto y que como no estemos en la auténtica fe, adiós, muy buenas. Semana 24 por los cristianos de todas las confesiones, familias y tradiciones que procuran sanar heridas, levantar a los quebrantados y alentar a los desanimados entre sus vecinos. Fijaos cómo van mezclando cosas que son muy buenas con las cosas que de buenas no tienen absolutamente nada. Semana 25. Por cristianos de las iglesias de santidad por las fieles y amorosas comunidades que se congregan en el nombre de Cristo. Semana 26. Por iglesias y cristianos que viven y se reúnen en América del Norte, Centroamérica y el Caribe, por un testimonio de unidad cristiana y fidelidad. Semana 27. Por aquellos que representan al FCM en consultas y reuniones este año. Semana 28 por un espíritu de apertura e interés en las discusiones y reuniones que representantes del FCM realicen este año. Semana 29. Por cristianos que encuentran y expresan la fe en el movimiento pentecostal, por comunidades fieles y amorosas que se congregan en el nombre y espíritu de Cristo. Semana 30. Por grupos cristianos minoritarios que se sienten expuestos y malentendidos en sus comunidades. Semana 31 que iglesias y cristianos encuentren maneras de trabajar juntos para demostrar el amor de Dios en actos de justicia, misericordia y fe. ¿Os dais cuenta? Este es el llamado que hace el Papa siempre. No nos pongamos a ver lo que nos diferencia, sino trabajemos juntos para hacer el bien y ya está. Y esto nos va a llevar a ese ecumenismo. Con lo cual, si tú tienes la verdad... Te la tienes que callar y cuando Jesús te dice que vayas y prediques hasta el fin del mundo, pues ellos te dicen que no puedes hacer eso. Pero tienes que trabajar en actos de justicia, misericordia y fe. Eso sí. Semana 32. Por las iglesias de Europa que experimentan cambios, por respuestas llenas de fe hacia nuevas comunidades y realidades espirituales en su medio. Semana 33 por la Alianza Evangélica Mundial y su tarea, con gratitud por su compromiso con la visión del FCM. Semana 34. Por aquellos cuya tarea es producir estudios bíblicos, reflexiones teológicas e informes sobre temas de unidad y división en las iglesias, que estén abiertos y sean sensibles al llamado de Dios a la unidad. Por tanto, si no estás sensible a eso, te quedas fuera de, de toda la ecuación. ¿eh? ¿Pero os habéis fijado? Debéis orar por las personas que producen estudios bíblicos, reflexiones teológicas. O sea, tú tienes que orar por personas que hacen estudios bíblicos que son errados, que enseñan que el sábado no es el día de Dios, que habrá un milenio en la tierra en vez del cielo y tantas cosas más. Bueno, semana 35. Por las iglesias de Asia y el Pacífico. Por su fiel ministerio y búsqueda de comprensión y paz en el nombre de Cristo. Semana 36. Por los cristianos e iglesias de la Comunión Anglicana Mundial, por las fieles y amorosas comunidades que se congregan en el nombre de Cristo. Semana 37. Por los cristianos en su encuentro con personas de otra fe o sin fe, que el amor cristiano sea la característica de sus conversaciones y reuniones. No dice de predicarles, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Semana 38. Por aquellos que ministran donde hay guerra y conflicto armado, que puedan ser inspiradores de la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Semana 39. Por cristianos e iglesias de la familia de iglesias reformadas. Por cristianos e iglesias que son mayoría en sus comunidades que puedan recibir al extranjero que está en su medio y respeten la dignidad de los grupos minoritarios que son sus vecinos. Semana 40. Por aquellos que trabajan y ministran en el Gobierno, en organizaciones nacionales e internacionales o en empresas que procuren que haya justicia, paz, caridad y misericordia en sus políticas y programas. Semana 41. Por cristianos e iglesias que son parte de la familia evangélica mundial, por las fieles y amorosas comunidades que se congregan en el nombre de Cristo. Semanario, bueno, pone seminario 42, semana 42, por iglesias cuya vida transcurre en el Oriente Medio que puedan llegar a tener un ministerio de paz y unidad en una tierra santa que tan frecuentemente está afligida por conflictos, violencia y tensiones geopolíticas. Curioso, hay que orar por algo, por una situación que se da, que en parte está propiciando la propia Iglesia Católica, en parte el gobierno de Israel y en parte el mundo del Islam, cuando todo se hace para un fin concreto, y es instaurar el Tercer Templo de Jerusalén y que allí vaya el Vaticano aposentándose y que allí aparezca... Alguien que irá deambulando por el mundo y finalmente se asentará allí haciéndose pasar por Dios, que sea el mismo Satanás, no solo el Papa, sino Satanás haciéndose pasar por Cristo. Semana 43. Por estudiantes, seminaristas y todos los que están en la tarea de la investigación y el estudio, que sus mentes y corazones estén abiertos al amor de Dios por el mundo. Semana 44 por grupos cristianos ecuménicos nacionales e internacionales, que su trabajo por la unidad sea una bendición para la Iglesia global. O sea, tienes que orar para que se haga eso, que es contrario a la voluntad de Dios. Impresionante. Semana 45. Por aquellos que trabajan en grupos nacionales inspirados por el FCM, como los de India, Bangladesh o los Países Bajos, y el que se está formando en Cuba y otras iniciativas fieles a la unidad por todo el mundo. Semana 46. Ánimo que ya nos quedan pocas. Por cristianos de la familia católica de la fe cristiana. Por los fieles líderes cristianos del pasado que trajeron a la memoria de la Iglesia la visión de unidad como respuesta fiel a la oración de Jesús por la unidad. Por tanto, estás orando para qué? Para los que participaron del concilio Vaticano II. Estás orando por el Papa de la época. Estás orando por el, el, todo el concilio de cardenales. Fantástico. Semana 47. Por músicos, autores de canciones, artistas, poetas, escritores, todos aquellos que trabajan con materia prima para revelarnos la belleza y la verdad de Dios, que puedan ser una bendición que traspase los límites de la tradición y lo familiar. Semana 48. Por cristianos e iglesias que son parte de las iglesias africanas instituidas, por comunidades fieles y amorosas que se congregan en el nombre de Cristo. Semana 49. Por el Comité Internacional del FCM, los voluntarios y los funcionarios, que puedan infundirle su visión y energía de modo que este ministerio sea de bendición en la búsqueda de unidad. Y yo me pregunto, ¿y la unidad va a ser eh, cuando se imponga la ley dominical que a ti te dejarán guardar el sábado libremente, ¿no? Y te van a respetar y no te van a perseguir. ¿En serio? Semana 50. Por un permanente espíritu de apertura y atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo a la Iglesia Mundial, de modo que podamos estar conscientes de los ámbitos de unidad que hay en nuestro entorno. Semana 51. Por cristianos e iglesias que son parte del movimiento carismático, que su vida y trabajo sea de bendición y testimonio al hecho de que somos uno en Cristo. Y semana 52, por fin la última. Por el FCM en sus planes y preparación de actividades, consultas y reuniones futuras. ¿Que éstas puedan resultar verdaderos espacios abiertos para que las iglesias exponen asuntos de fe y unidad? Y quedan con dos interrogantes. Luego nos dicen: ¿está bien iniciar este ciclo anual de oración en cualquier fecha del año? Anoten su propia fecha de comienzo en su calendario personal o en su diario y prosigan de ahí en adelante o entren en la página de Facebook del FCM para conectarse con la semana actual del año. Y allí participan el más alto rango prácticamente de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Y vosotros estáis manteniendo, si sois adventistas, a esta gente que está trabajando para ir contra el mismísimo pueblo de Dios de aquí tan poco tiempo. ¿En serio que sois conscientes de dónde estáis? ¿En serio que no conocéis la profecía bíblica? ¿En serio que no conocéis la historia bíblica y en consecuencia la historia del mundo como ha ido en consonancia con ella? Y en eso hago referencia especialmente a la bestia. A la gran ramera? ¿No conocéis cómo la profecía nos habla que habrá la alianza entre catolicismo y protestantismo? ¿Y que juntos trabajarán para la ley dominical que se nos va a venir encima dentro de tan pocos años? ¿Y nosotros vamos a estar apoyando todo esto? Bueno, vosotros, los que aún sois adventistas dentro de la denominación, pagando vuestros diezmos y vuestras ofrendas, ¿Vais a participar de todo esto aún, sabiendo esto? Una cosa debe quedar muy clara. No hay que estar a mal con nadie por parte nuestra, pero hemos de dar el mensaje de Dios, guste o no guste, por amor, para que la gente reaccione y pueda ser salva. ¿Os vais a callar la verdad para estar bien con todos? ¿Seremos uno en Cristo haciendo esto? ¿O seremos uno con ellos? y el diablo pero no con Cristo porque callar es otorgar señores hemos de decir las cosas claras y por su nombre guste o no guste y va siendo hora de que los que son siervos fieles del Señor den la nota de alarma al pueblo de Dios y digan las cosas como son para que los que ignoran vean y se den cuenta y reaccionen. Y si aún están ahí dentro, les digan a sus líderes que qué están haciendo con el adventismo, traicionando a Dios y a los pioneros adventistas. ¿Qué estáis haciendo entonces? ¿Aún creéis que podéis estar con la que ya es claramente la hermana de la caída Babilonia? Pues cada uno decide evidentemente, pero gran responsabilidad tenéis ante Dios y ante los hombres, porque la sangre de los demás se os va a pedir también a vosotros. Sí, y eso será en juicio divino. Quiero también aclarar un punto. Por más que anunciemos el mensaje del cuarto ángel, con toda la sana doctrina bíblica tal cual es, cuando vemos este tipo de reacciones dentro del pueblo de Dios, cuando vemos lo que está haciendo el Vaticano, lo que ha hecho y lo que hará, cuando vemos también todo el tema del protestantismo apóstata, de las sociedades secretas, de tantas cosas más que van a trabajar unidas para preparar el terreno de la venida del falso Mesías, porque muchos aún no saben esto siquiera. ¿Debemos odiarlos? ¿Debemos insultarlos? No, nunca. Nunca nos hará gracia lo que hacen, pero no vamos a faltarles precisamente porque sean títeres en manos del diablo, porque son eso, títeres, muñequillos en las manos de Satanás. Claro que tienen su culpa lógicamente, pero ya darán cuentas a Dios por ello. Nosotros no hemos de odiar a nadie, nosotros ciertamente... Esto no nos va a hacer ni la más mínima gracia, o no debería hacérnosla. Pero por eso no hemos de empezar a faltar a nadie, sino al contrario, intentar que reaccionen dándoles el mensaje para que puedan ser salvos. Eso es amor aún, que hagan lo que hagan. Y eso, muchos, parece ser que lo olvidan y les da por faltar al respeto y de qué modo. No, señores, ni Cristo lo hizo en la cruz, ni los apóstoles en el martirio, y lo vamos a hacer nosotros por ser más guapos, pero que nos hemos creído. Nos decimos cristianos y algunos adventistas, aunque no estemos dentro de la denominación, y vamos a seguir faltando al respeto comentarios que son lamentables sobre todo ello o sobre todos ellos, no debemos hacer eso jamás, porque si hacemos eso estamos demostrando que podemos haber mucha teoría, mucha sana doctrina, pero somos unos cristianos de porquería que no tenemos amor por el prójimo, aunque vaya errado y aunque vayan a por nosotros. Y si no aprendemos esa lección, no vamos a ser salvos, señores, no vamos a ser salvos. Por tanto, digamos las cosas como son. Y evidentemente la sangre nos hervirá cuando veamos la hipocresía de todo lo que están haciendo y diciendo. Pero no podemos ponernos a insultar a nadie. Espero que los que están siguiendo estas conferencias no les dé por eso. Y en los comentarios que cuelgan en nuestros vídeos. Sean conscientes que lo que hay que hacer es orar por todos ellos, para que lleguen a despertar y puedan ser salvos, al menos algunos de ellos, al menos algunos. Sí es cierto, por el Papa no hace falta que oréis, ni cardenales, porque se van a perder, eso es profético, se van a perder. Saben lo que están haciendo y no cesan de hacerlo. Pero el resto hay que orar por nuestros enemigos. Y hay gente de estos que no son ni nuestros enemigos, que sencillamente creen en otras cosas, pero que tampoco se les ha explicado bien las cosas a ellos para que se den cuenta del mensaje y lo puedan aceptar. Eso es lo que debemos hacer. Y a partir de aquí, que Dios cuide de su pueblo, que nos cuide a todos, porque falta nos hace y nos hará. Próximamente, la continuación del tema, una vez más, tristemente, mostrando lo que están haciendo cabezas de la Iglesia Adventista, arrastrando a la gente de su pueblo al ecumenismo, pactando con Roma, pactando con la bestia. Y después, aún habrá más temas. Recordad, hemos hablado de creación, pues vamos a ver cómo eso va a servir para un ecumenismo absoluto y recordadlo. Todo esto tiene que ver con laudato, sí, y tendrá que ver con la fraternidad de la nueva encíclica del Papa, lo que se terminará imponiendo absolutamente en todo el mundo. Una vez más, Maranata 2031. Dios os bendiga.